Chico, ¿tú sabes que nos falta en este pequeño desfile que hemos hecho de las cosas que suceden el día de Nochebuena en detrás de la fachada? El caso de la señora esa, la señora mayor, sí. ¿Entiende? Que viene a cenar a la casa y... Vaya, que simboliza algo así como... como un rayito de sol. ¿Rayitos? ¿Qué frase más picúa? ¿Qué cosa es un rayito de sol? Pero niño, ¿tú no te acuerdas de aquella película de Shirley Temple que se llamaba Un rayito de sol? Tú eres de esa época. ¿Un rayito de sol? Sí. Ah, yo la he visto en la Cinemateca. ¿La Cinemateca? ¿Tú fuiste campeón de tapa en Manaca? No, ¿qué tal? A mí misma, que te conozco. No. Bueno, mira, yo me refiero a esa señora que se... que es una señora mayor por fuera. Su físico es de una gente ya mayores. Pero sin embargo, por dentro es joven, es alegre, es entusiasta. Vaya, que es un tiro invitarlo a la Nochebuena. Bueno, ¿y qué es lo que hace en la Nochebuena? Hombre, que esa señora la tenemos aquí, mira. Cuando los oigo reír a usted, no puedo por menos de acordarme de mi pobre Amelie. Mamá, ¿quieres que ponga otra música? Música. Lo que se hubiera divertido, mi pobre Amelie. ¿No le sirve un poquitico de vino? Vino, vino. Eso era lo que más le gustaba a mi pobre Amelie. Mamá, ¿quieres un poquitico de membrillo? Está de lo más bueno. Membrillo. Por esta fecha se comía él solito una barra de membrillo. Mire, yo creo que mejor debemos apagar el radio, ¿sabes? Sí, mira, vamos a recoger y acostarnos, que ya es tarde. ¿Cómo ya se van a acostar? ¿A las 11 de la noche? ¡Qué juventud! En mis tiempos no era así. Yo que he venido a alegrarles la Nochebuena. Bueno, tú sabes que en este desfile de los distintos personajes, que son muy conocidos el día de Nochebuena, sí. Nos falta uno, ¿no? ¿Cuál? El del compañero, por ejemplo, que terminó sus labores a las 6 de la tarde y se reúne con un grupo de compañeros y van hasta el bar de la esquina a darse un traguito ese día. Bueno, ¿tú quieres una cosa más lógica que eso? No, si eso yo no lo combato, me luce además muy lógico y muy normal. ¿Te pasa que el año trabajando, lo lógico es que... Claro, felicidad ese día, ¿cómo no? Vamos a verlo porque aquí lo tenemos. Ese compañero a las 6 de la tarde, mira. Bueno, mi viejito, tómate un traguito, que hoy es 24, ¿no, viejo? Bueno, uno solo, porque yo no le puedo hacer eso a mi esposa. Está bien, uno. Uno solo, yo no le puedo hacer eso a mi esposa, que mi esposa es de oro, viejo. Está bien, uno. Cantinero, un traguito, por favor. ¿Tú has visto eso? La preocupación por la esposa. Fíjate, lo que yo siempre defiendo a los hombres y con razón. No, yo no le puedo hacer eso a mi esposo, uno solo y ya. No sé, además sus intenciones son muy buenas. Lo que pasa es que él se va enredando y conversando y el chiste y la jarana con los compañeros. ¿Enredando de qué, chica? Sí, señor. Ah, ¿tú quieres verlo a las 7 de la noche? ¿Qué pasa? Míralo. Tómate al otro. Bueno, pero uno solo. Sí, uno solo, bien. Uno solo, porque yo no le puedo hacer esas cosas a mi esposa, porque mi esposa es de oro. Ya lo sé que es de oro. Uno solo. Venga, tira. ¿Tú has visto qué cosa más emocionante? La esposa es de oro. Fíjate sí, cómo él la adora, él la quiere. La tiene presente. Él siempre sabe que tiene que ir para su casa porque el día 24 es un día en que el hombre hace mucha falta y ayuda muchísimo. Y ayuda. ¿Cómo no? Pero él, entre el traguito y el traguito, se va olvidando. No, y pasa el tiempo y ya son las 9 de la noche. Y míralo. Uno solo. Uno solo, güey, yo no la puedo hacer esa bobería a mi esposa. Otro más, chico, ya es 24, viejo. No. Bueno, pero uno solo. Uno solo. Tú sabes que mi esposa es de oro. No sé. Otro más, cantina. La esposa es Elba. De oro, y él lo dice. Fíjate que lo reconoce. ¿Tú quieres un marido como eso? Bueno, ¿tú sabes lo que pasa a las 10 de la noche? ¿Qué es lo que pasa? Que esa mujer está llorando en su casa. No, esa mujer está preocupada porque su marido terminó a las 6, son las 10 de la noche y no aparece. Está todo el mundo esperando para cenar. ¿Y bueno, ustedes? Y eso no es una incongruencia de la mujer. Ustedes que son una partida de inconscientes, compadre. Mire ese hombre a las 10 de la noche feliz, tomándose un trago ahí con los compañeros y su mujer sufriendo en la casa, chicos. Pero recordándola. Recordándola, ¿no? Míralo. Oye, uno solo, el penúltimo. El último nunca, el penúltimo, chico. Bueno, el último aquí, porque el último va a ser allá con mi esposa, porque mi esposa es de oro. ¿Cómo tú se ve? ¿Cómo no? Vamos.